¿Qué es lo que más te preocupa de la diabetes? ¿Crees que no pasa nada por tener alta la glucosa en sangre durante mucho tiempo? ¿Sabes el daño que esa glucosa alta puede causar en tu cuerpo? Con el paso de los años, los niveles elevados de azúcar en la sangre pueden comenzar a causar complicaciones en tu cuerpo. Puede dañar tus ojos, riñones, nervios, piel, corazón y vasos sanguíneos. Quédate si quieres aprender a evitar o prevenir estas complicaciones. Y luego, si quieres deshacerte de la causa del problema, también puedes hacerlo. Quédate porque hoy descubrirás las 5 vitaminas que pueden ayudarte a reducir las complicaciones de la diabetes. Y eso también te interesa. Cuando tienes alto el azúcar en la sangre, ¿a qué tejidos afecta? Bueno, pues afecta a los ojos, afecta a las arterias que atraviesan tu corazón, a los riñones y a los nervios, incluido el cerebro. ¿Qué puede pasar en tus ojos? Bueno, pues afecta a la visión de varias maneras, ya que el exceso de glucosa en la sangre puede dañar los pequeños vasos sanguíneos de la retina, que es la parte del ojo que detecta la luz y envía las señales al cerebro para que ese forme las imágenes. Ese daño en esos vasos sanguíneos se conoce como retinopatía diabética y puede causar problemas de visión como visión borrosa o nublada, puntos ciegos o manchas en el campo visual, visión reducida en la oscuridad, pérdida de la visión periférica o pérdida de la visión central. La retinopatía diabética puede progresar y en ocasiones causar ceguera. Además de la retinopatía diabética, los niveles altos de glucosa en sangre a largo plazo también pueden aumentar el riesgo de otros problemas en la vista, como cataratas o glaucoma. El siguiente tejido afectado es el sistema vascular, vamos, venas y arterias. En primer lugar, suelen dañarse los vasos sanguíneos más pequeños y finos, como los capilares, provocando lo que en pedante se conoce como microangiopatía diabética, que puede provocar daño en riñones, ojos y nervios. También puede dañarse la pared interna de los vasos sanguíneos, lo que se conoce como disfunción endotelial, que favorecerá el desarrollo de aterosclerosis, que como ya sabéis, es la acumulación de placa en las arterias, que puede reducir el flujo sanguíneo y causar enfermedades cardiovasculares, como enfermedad coronaria, infarto de miocardio o accidente cerebrovascular. Si tienes un exceso de glucosa fluyendo a través de las arterias de tu cerebro, puede aumentar el riesgo de demencia, incluyendo la enfermedad de Alzheimer y el Parkinson. Pero no solo se ven afectados los nervios de tu cerebro, sino también los nervios del resto de tu cuerpo, como los nervios de la parte inferior de tus pies. Y así, en el sistema nervioso periférico, el exceso de azúcar en la sangre puede dañar los nervios sensoriales y motores, lo que se conoce como neuropatía diabética. Esta afección puede causar una gran variedad de síntomas, como dolor, hormigueo, entumecimiento o debilidad muscular. La neuropatía periférica también puede afectar a los órganos internos, como el estómago, el intestino, el corazón e incluso a los órganos reproductores. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. El tejido renal es el último tejido corporal que se ve afectado por la glucemia alta. Sin embargo, la diabetes y la glucemia alta son la principal causa de insuficiencia renal en etapa terminal, pues realmente destruye los riñones. Pensad que el riñón es como un filtro, muy sofisticado, pero un filtro. ¿Qué filtra? Tu sangre. Y es el lugar donde se limpia la sangre de desechos y sustancias potencialmente tóxicas. El daño renal puede progresar lentamente a lo largo de los años y puede no presentar síntomas tempranos. Sin embargo, a medida
que la enfermedad renal empeora, pueden aparecer síntomas como fatiga, pérdida de apetito, retención de líquidos, náuseas, vómitos, picazón y cambios en la orina. Cuando hablamos de complicaciones debido a altos niveles de glucosa en sangre, nos encontramos con la unión de esa glucosa a la hemoglobina de los glóbulos rojos, en lo que se conoce como hemoglobina glicosilada. La hemoglobina, como ya sabéis, es la responsable de transportar el oxígeno desde los pulmones hasta el resto del cuerpo. La glicación de la hemoglobina hará que ésta no pueda realizar su tarea correctamente. Como los glóbulos rojos tienen una vida útil de aproximadamente 3 meses, la cantidad de hemoglobina glicosilada o hemoglobina dañada en la sangre reflejará los niveles de glucosa en sangre durante esos últimos 3 meses. Los niveles altos de hemoglobina glicosilada indican que los niveles de glucosa en sangre han estado elevados durante un periodo prolongado de tiempo, lo que puede aumentar el riesgo de complicaciones. La glicación también se produce en los alimentos. Si combinas los carbohidratos con una grasa, como en las patatas fritas, donde estás friendo a altas temperaturas, aparecen los famosos productos finales de glicación avanzada, los AGE, por sus siglas en inglés, que aumentan el daño por los radicales libres y aumentan la inflamación y el estrés oxidativo. Los 4 tejidos que pueden acumular más de estos AGEs son el ojo, los nervios, incluido el cerebro, las arterias y los riñones, pudiendo contribuir al desarrollo de diversas enfermedades crónicas. Lo interesante de esto es que hay cosas naturales, en realidad hay 5 vitaminas y algún otro nutriente que pueden inhibir esta glicación. Ahora os lo cuento, pero antes, dale al like y suscríbete si el contenido es de tu agrado. Y si colaboras con alguna pequeñita aportación dándole al corazón de gracias al Super Thanks que está ahí abajo, me tomo mi suplemento de vitaminas. La primera es la vitamina B6, que es un nutriente importante que ayuda a regular el metabolismo de la glucosa. Y ha quedado demostrado que la suplementación con esta vitamina puede reducir la formación de AGEs en personas con diabetes. En segundo lugar, la vitamina B1, también conocida como tiamina, puede ayudar a prevenir la glicación al inhibir la formación de AGEs. Se cree que la vitamina B1 ayuda a proteger las proteínas en el cuerpo al neutralizar los radicales libres. En tercer lugar, la vitamina C, que es un antioxidante que puede ayudar a prevenir la glicación al neutralizar los radicales libres y proteger las proteínas. Además, la vitamina C también puede mejorar la capacidad del cuerpo para procesar la glucosa y reducir la formación de AGEs. Cuando tomes vitamina C, te recomiendo que sea un comprimido de vitamina C obtenido de fuentes naturales, no una versión sintética de la vitamina C como es el ácido ascórbico. En cuarto lugar, la vitamina D, ya que se ha demostrado que puede tener un papel protector contra los productos finales de glicación avanzada, ya que reduce los niveles de estos AGEs en personas con diabetes tipo 2. Y la quinta es la vitamina E, en forma de tocotrienoles, ya que tienen propiedades antioxidantes y puede ayudar a reducir el estrés oxidativo al neutralizar los radicales libres. Luego hay otras cosas que también pueden reducir las complicaciones de la diabetes, como son el ácido alfa-lipoico, que es un antioxidante que puede ayudar a reducir la glicación y la formación de estos AGEs en nuestro cuerpo. Los flavonoides, que son un tipo de antioxidante que se encuentra en muchos alimentos vegetales, como frutas, verduras, la cúrcuma o el té. De este último, del té, ya os hablé extensamente en este vídeo de aquí que os aconsejo ver, si todavía no lo has hecho. Lo mejor es obtener estos nutrientes de la dieta, pero en algunos casos, la suplementación puede ser necesaria para corregir deficiencias, aunque siempre es importante hablar con un profesional de la salud antes de tomar cualquier suplemento. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy.
¿Sabías que algunas vitaminas pueden atenuar las complicaciones de la hiperglucemia? ¿Has incluido el té verde a tu rutina diaria? Déjanos tu experiencia en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con la frase vitaminas antioxidantes, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Un agradecimiento especial a Manu Med, Marta Herrera, Giancarlo Gianotti, Selec Tatú, Anabel Espinosa, Esitos, Ginés Fernández, Ana Loarca, Carlos Morales, Johnny Quinn, Nicolás Berlín, igual que antes, Luis Alberto Montes y Nathan Breutman, que esta semana han contribuido al canal dándole al botón de Super Thanks. Gracias por vuestro apoyo incondicional. Regálale un like al programa que es gratis y comenta y compártelo por WhatsApp o por la red social que a ti te venga mejor, para ver si el algoritmo se motiva y se lo muestra a más gente. Y aquí puedes suscribirte al canal, gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre cómo beneficia a tu cuerpo masticar 2 clavos de olor al día. Y no olviden de supervitaminarse y mineralizarse.